Rhizostoma pulmo, que es una que tiene, es más grande, azulada, que tiene aspecto de medusa muy consistente, puede ser bastante grande, la Cotyloriza tuberculata, que es la del huevo frito, estas pican un poco menos y son de, más de interiores, pero la Pelagia noctiluca viene normalmente de fuera, que se ha visto favorecida por las subidas de temperatura, por los inviernos cálidos. La biòloga Mariluz Fernández ens mostra la Pelagia noctiluca, la medusa que tenim més vista a la nostra mà. També la que, justament, ens pot espatllar un dia de platja perquè, ja ho sabem, picar, pica. Tiene unas células urticantes, llamadas nidoblastos, en su interior, que en el momento en que, para captar el alimento, tocan la presa o lo que quieren coger, entonces lanzan estos, paralizan a sus presas, pica, pica bastante, pero no tiene por qué ser grave, ¿no? Digamos que empreña, ¿no? Porque claro, dependiendo también de la respuesta antihistamínica de la persona, depende también de la edad, de la superficie que toca. Ara que ens han recordat que és millor deixar les meduses tranquil·les, aprofitem per conèixer-les una mica més. Sabem que són un 95% aigua i que només poden moure's de dalt a baix i de baix a dalt sense ajut de corrents. I què més? Té la característica d'uns tentàculos que puede alargarlos en función del alimento que le guste o de las presas que quiera tomar, y entonces pues lo alarga, hasta puede alargarlo hasta varios metros, y luego lo coge el alimento y luego lo contrae y lo lleva a la boca, ¿no? El tipus de medusa més habitual a les nostres aigües és amiga de les temperatures càlides de la mar. És un dels motius pels quals n'hi ha més en els darrers anys. Durante los años 60 desaparecieron bastante, en los años 70 y 80 hubo unas grandes proliferaciones, que fue cuando salieron estos trabajos, y ahora vemos que es desde la década de los 90 prácticamente están siempre, pero no siempre es con la misma intensidad. Una dada important, la sobrepesca, l'excés de captures de peixos, per exemple de la tonyina, un dels predadors naturals de les meduses, és una altra causa principal de la proliferació d'aquests animals. I una curiositat més, no és veritat que només n'hi hagi a l'estiu, a l'hivern també n'hi ha. El que passa és que la majoria de nosaltres no les veiem perquè no és tan habitual que anem a la platja.